Hola, muy buenas a todos, me quedísimo Lore, soy Minero77, estoy en CLP, Levilla Games, y esto es el capítulo... ¿Cuál? 38. 38. ¡Por el culo te la brocho! ¡Carmen ha vuelto! Es verdad, Carmen ya está aquí. Nunca se había ido, pero... Looks like Carmen. Luego podrá hablar. Looks like Carmen. Ya, por favor. Ahí está la mierda de biblioteca que está haciendo. Que hay una columna ahí que voy a quitar en cuanto pueda. Esa columna se va a quedar ahí hasta el... Paco el cactus se cae antes que esa columna. ¿Esa columna de allí? ¿Esa central? Esa columna es... ¿Esa central? ¿No has visto una columna mejor? Esa columna es Dios. Esa columna es Dios. ¡Toma! Pero tú has visto dónde estás, amigo. ¡Vamos, Carmen! ¡Toma! ¡No! ¿Hay que sacarte donde yo creo que hay que sacarte? No. Vale. Bueno, cuando quieras nos dices en los materiales. A ver, vamos a hacer hoy un episodio maravilloso, rápido e indoloro para todo el mundo, ¿vale? Vamos a hacer la trampa de Endermans. Materiales. Necesitamos primero hojas. Así que todo el mundo mínimo... No, hojas. Hay aquí... 1, 2, 3, 4, 14 stacks. Shulker box. Quiero una Shulker box. La tengo aquí. Esta. En esta se guarda la mierda. Vale, voy a dejar cosas que no quiero yo ahora mismo. Bueno, tengo materiales, claro, de hecho. Como nunca limpias tu inventario antes de empezar... Que te calles la boca ya. Sigue diciendo cosas. Que es que no lo sé. Lo estoy viendo... Vale, va, no, venga. A ver. Lo importante es que... Una vagoneta seguro, 128, ¿no? Vagoneta con... Lejos una neinta. Una neinta para llamar al Endermite. Vale, parece que necesitamos... ¿Tenemos neintas? Quiero piedra también, piedra lisa. O piedra normal, da igual. Ah, vale. Antorchas. No tenemos ninguna de las dos. Joder. Así que usaremos andesita. Vale, pues andesita, hojas, antorchas. Más hojas todavía. Que tenemos muchas hojas. A ver, ¿qué más? Antorchas no muchas, fíjate. Madera quiero también. Quiero también trapdoors. No, Carmen, hojas te juro yo que no hace falta. Quiero también trapdoors. De este lado y de este lado también. Ay, quiero también... Cogemos más madera y... Vale, quiero también los muros esos de piedra, 3 mínimo. ¿Muros de piedra? En plan... Valla de piedra. Vale, tenemos muros de roca. Vale, quiero también... Vamos a conectar hoppers por aquí, que es donde van a caer nuestros Endermans. Vamos a poner con shift clic derecho. Vamos a conectar las tolvas a... Quiero tolvas. Carmen, vea por comida, que luego este se muere de hambre, porfa. Quiero tolvas. Tolvas. ¿Cuántas? También necesito mínimo... A ver, ojo con las tolvas que no podemos hacer tantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mínimo 6. 6 tolvas. Perfecto, ahí está. Por aquí, 6 detectores, los hoppers arriba. Antes de las alfombras vamos a colocar... Quiero también alfombras, necesitamos alfombras. Por aquí, 6 detectores. Alfombras. Sí. Detectores de noche también necesitamos, 6. ¿Detectores de noche? Detectores de noche, no me expliques. En el End. Detectores de noche. Pero si en el End nunca hace noche. Pone que detectores de noche. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé hacerlo. No lo sé yo tampoco. No, ahora lo miro. Carmen, ¿tú crees de Minecraft técnico? Eso, tú crees el Rich 2. Vale, necesito también una valla de madera. Ni puta idea, güey. El detector lumínico se hace con... Tendría que tenerlo aquí. Quiero slabs de piedra también. Espera, el resto. Josema, estás pidiendo mucho, a ver. Quiero también vallas de redstone y un bloque de redstone. Josema. Que, a ver. Vagoneta neinta. ¿Cuántos detectores de luz? 6. el Ender materiales. 18 lozas, 18 de cuarzo. ¿El cuarzo se puede desconvertir? No lo sé. Pues no tenemos cuarzo. ¿Qué has hecho? Lo convertimos todo en bloques para llevarlo más rápido. Pues rómpelo, a ver. No, 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 no. No sé, si se rompe se queda el bloque. Pues necesitamos cuarzo. Vale, voy a por cuarzo. Vale. Seguid diciendo cosas. Carmen, ayúdale en todo lo que tal. Y mételo en los shulkers. Enderfense también necesitamos. De esas no sé si tenemos tantas, pero tenemos Endermans. Vamos a colocarle el minecart. Ahí está. Perfecto. Ahora creo que hace falta también una name tag, y eso no tenemos. Name tag tenemos a pares. ¿Sí? ¿Dónde? Pues no será en el cofre de animales ni en el cofre de varios, Me cago en la puta. Name tag vi yo no hace mucho. Pues no sé qué habréis nombrado, pero name tag parece que no hay. Vaya, parece que se ve un episodio de pesca en realidad. No, no, name tags hay aquí 5 en el de encantamientos. Vale. Pues mínimo 2. Vale. Coge unas 2 o 3 y cambiarás el nombre. Es que se te puede morir el endermite. O colocarse en un mal sitio, entonces. Para spawnear a nuestro punto, 2 bloques más. No se nos usa. Vale. Paso. Esto lo puedo hacer. Esto se compra por Amazon. Esto así. Está bien, un bonito episodio en el cual solo se te ve la pantalla estática y mientras buscas cosas. Madre mía, pero eso es eficacia. Pero qué trampa de mob, de Enderman más efectivo me he buscado. Vale. A ver, todas son un poco efectivas por definición. Hojas, esto. Necesitamos también slabs de piedra que había... aquí. Losa de piedra, pues también prefiero usar la losa esta de piedra. De cuarzo, así vamos bien. Eso ahí. Ladrillos de piedra. Joder, pues si normal que no tuviéramos nada, si lo llevo yo todo en una Shulker box. Ah, muy bien. La culpa es tuya. Ah, muy bien, perfecto. Yo ayer matándome diciendo que no quedaban. Ah, pero porque me dijiste, cógela toda y me la pasas. Y yo me puse a hacer lo de la terracota y pues me olvidé decirte, la llevo toda encima. ¿Estás contento, compañero? Pues no. Bastante lejos de estar contento. Podrías estar contento, no pasa nada. En una escala de perder un pie a ganar la lotería, he perdido un dedito pequeño. ¿Tú crees que...? Es una buena escala. Sí, vale, no. Te la voy a comprar porque... ¿Qué más cosas hacen falta? Ya está todo. Tenemos 3 tontos del bote, tenemos tontos del bote del banner en la casa. Tontos del bote del banner. Y los aldeanos van de un lado para otro como Pedro por su casa. Acojonados, ¿no? ¿Cómo que hay aldeanos en casa? Nada, olvídate. Que tenemos gente de los malos en la casa, pero que están en una esquina y no se mueven de ahí, que de momento no molestan. ¿Qué más hace falta? Vagoneta, vamos a meter una aquí. Carril. Necesitamos... Buah, tenemos de todo. De todo, Ángel, de todo. De todo. No estaría tan seguro. Eso lo vamos a poner aquí. ¡Oh! Faltaba... ¿Cuántos pilares de luz me has dicho? Pilares de luz. ¿Cuántas cosas de estas de luz me has dicho? Estas de luz. ¿A qué te refieres? 6. 6, 8, 3. Vale, a ver. Me voy a... Ya van 6. Me voy a la trampa un momento a buscar hilo. Ya voy yo. Tú sigue buscando cosas. No, si ya está todo pillado. ¿Solo hace falta hilo? Sí, no nos queda hilo, creo. Carmen, síguenos, venga, vamos a la trampa. Te la enseñamos. Pero tiene... ¿Alas? Sí. Carmen. Sígueme. Buenas tardes, caballeros. Bo. Buchón. Ponte las alas y los cohetes. No sabe volar. Se la va a pegar. Sí, que sabe volar. Sí. Va a faltar Ángel decir sí. No, hombre, yo confío en ella. Ya. Aparte me va super lag. Bueno. Confiamos en ti. Try al this one. Oh, fuck, no. Falta una mesa de crafteo aquí abajo. Ahora estaría maravilloso. Sígueme, Carmen. ¿A dónde estáis vosotros? Es que está ahí en el suelo. Es que no, así no vas a llegar. Está lejísimo la trampa, olvídate. Está como para allá. Recto, 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 donde el desierto, pues allí. Ay, qué lástima no tener unas elitras con mending. No me lo creo ni yo. Que me las he dejado dentro. ¡Que me he dejado las alas dentro! ¡Ay, belgas! ¡Hostia, tío! ¡Que no lo he enchufado! Mejor vídeo del mundo, ¿eh? Fácilmente el mejor vídeo del mundo. ¿Cuál es el mejor vídeo del mundo? Probablemente... O sea, si le pones a, todos los humanos del mundo, todos los vídeos del mundo, le dice, ¿cuál es el mejor vídeo del mundo? ¿Cuál irían? Pues no lo sé. Yo creo que Bohemian Rhapsody. Pues... todo puede ser. Que conste que ya no nos queda más hilo, ¿eh? Yo elegiría Shrek is Life o Shrek is Life. Tenemos todo esto. ¿Vienes o qué? ¿Vienes o qué? ¡Oigo! Hay un aldeano durmiendo donde la chusma. Sí, ese ya se ha quedado ahí dentro y pues bueno. Aceptamos lástima, burro como animal de compañía. Que no podíamos degollarlo mientras duerme. ¿Estaría mal? La habitación de Brian sigue en obras. La habitación de Brian lo mismo se la queda a la guacha. ¿Vienes o qué? No, se la queda a la guacha. Ya decía yo que no llegaba al teclado. Yo, coño, la silla está muy baja. ¡A dormir, hombre! Ah, que sí, que sí. Voy de camino. Estoy... ¿Sí estás aquí abajo? Por eso, que voy de camino. Carmen, ¿estás contenta con tu habitación? ¡Ey! Se acaba de subir Dungeon World, el precio de la vida. Súper, ¿eh? ¿Estás contenta? Wow, entonces maravilloso. No hay que quejarse. Si quieres, mira, como no ya viene... Podemos ir ya, Len. Sí, coge la Shulker box de abajo y a tomar por el culo. ¡Ay! ¡Agua! Necesitamos cubos de agua. Tengo yo uno. Creo que no hay más, ¿no? Tengo yo aquí dos. Vale. Pillad de... ¡Hala! Las tengo. Vámonos. Que conste luego, que como solo vamos a construir, yo me voy a dejar armadura y todo aquí arriba. También es verdad. Así que os recomiendo hacer lo mismo. Sí, dejad los objetos de valor. Las espadas de hierro con botín, los arcos también lo voy a dejar, los cohetes también. No, yo me voy a llevar las elitras y los cohetes. Porque si te caes, pues... Yo voy a llevar las elitras y los cohetes, porque claro, soy gilipollas, claro, no pasa nada. Pero no. Minero si se lleva las elitras, es que están locos. ¿Cómo te vas a llevar las elitras? Carmen, ¿cuántos años lleváis? Uno y poco, ¿no? Ah, casi dos. A los dos años el cuerpo deja de producir la hormona del enamoramiento. Así que cuando llevéis 2 años más o menos empezarás a oírle como yo le oigo ahora. Pero seguirás enamorada de mí, ¿verdad que sí? Es químicamente imposible. Y la química no miente. La química me cambia los huevos. Voy a por... a por agua. ¿Lleváis la Shulker box? Sí, pues ya me has visto cogerlas. Estabas delante mía cuando... ¡Oh, hay un creeper! ¡Uh! No, eso no es lo malo, eso no es lo malo. Le he dado, pero no he llegado a... Ya, pero ¿tú has visto los amigos que tenemos allí? Sí, te lo he dicho, pero si llevo todo el rato diciéndote que están ahí. Que nunca te escucho. Que los dejes. Ah, pues vale. Ya los mataremos en el siguiente episodio. Hacemos una raid, que ahora estamos súper tochos. Ahora podemos hacer 5 raids seguidas. 5, ¿eh? 5. Ni 1, ni 2, ni 3. Sin 5. Era para no decir 14. Mira, Carmen, Carmen, mira, Carmen, mira esto, mira aquí, ven, mira. Se ha quedado rayado. Mira qué guay. Pero si eso no vale para nada, lo que vale es esto, mira esto, tú has visto... Mira, Carmen, mira. Acabo de gastar... Carmen, mira esto, mola un montón. No mires eso, mira esto. ¿Cómo se llamaban? ¿Joaquín? Pues puede ser. Joaquín, Alfonso, Paco, Ramón, Francisco. No. ¿Juanjo? Mira, qué valiente ella, que se lleva la armadura y todo. Pero qué valientes que sois. Normal que el cementerio esté lleno de valientes. Venga, Ángel, usa las elitras aquí en el Nether. ¿Eso es un no hay huevos? No hay huevos. A gritar Goyaca en el baile los caídos. No te ha salido muy bien, ¿eh? Ojalá muriera. ¡Ay! Levillito ha sido ahogado en lava. Y en plan de... Sí, pues las Shulker box las llevo yo. Anda, tiraba adentro. Que me tienes contento. Acá, juju, tu puta madre. Ay, señor, bendito. Ya para adentro. Recuerda mirar hacia abajo. Aquí. Ah, sí, aquí. Ay, no he cogido pico. Pollas. Qué valientes sois trayendo vuestros picos de diamante aquí. Vale, ¿cuántos bloques hay que alejarse? Ponía 128, así que nosotros nos vamos a alejar 130. Porque es un número más redondo, ¿no? Exacto. Así que 130 bloques de hojas hacia allá, Ángel. Venga, tú puedes. Marchando. Carmen y yo mientras vamos a quitar esta piedra un poco. También puede servir estos bloques para algo, ¿no? Digo yo. ¿Con la tierra esta del Nether se podrían hacer ladrillos o algo? Ladrillos guays. ¿Ah, sí? Espera un momento. Por si acaso cayese, que lo veo improbable, pero bueno. Se deja esto aquí. Ah, no puedes meter una Shulker box en una Shulker box, es verdad. Menuda mierda. Pues entonces podría hacer Shulker box infinitas y el juego haría... ¡Oh! Y se moriría. ¡Oh! ¿Así? Algo así. Sí. Son gilipollas, pero bueno. Y bueno, esto es una tarea bastante intrincada, así que... compartid vuestros pensamientos. ¿Qué te cuentas? Carmen, ¿qué opinas del lore de la serie? Hoy hemos terminado lo de... Está guap. Está guap. Está guap. Pues ahora ya sabes, Carmen, te tienes que ver CLP 1 para entenderlo todo. Es verdad, te tienes que ver enterita, ¿eh? Todos los episodios tienen algo de lore, todos. Ya en el tercero le robamos la sexualidad a Josema y eso lleva hasta... Es verdad. Unas tramas increíbles. Este año me la sexualidad de Josema, me cago en la puta. ¿No te acuerdas? Sí. Fue increíble aquello. Sí, pues me acuerdo, por eso me cago en la puta. Pero lo ve hasta el final de la serie. Pasa que cada vez que empezabas, que salías y entrabas al juego te daba una bola nueva. Pero tu sexualidad original la guardé hasta el final. Vale, voy a seguir, voy a ver el vídeo. ¿El de CLP? No. Entonces, vamos a elegir cualquiera de los dos. Yo voy a elegir este. Y lo que vamos a hacer es bajar por aquí, ¿ok? Vamos a bajar por aquí. Puede ser con corrientes de agua. Coged las Shulker, si ya traedlas aquí. Ir poniendo bloques, puede ser hojas o puede... Chicos, parad. Puede ser cualquier cosa, cobblestone, ¿qué? Lo que quieran. O un bloque donde no puedes spawnear ningún Enderman. ¿Qué? Para, no pongáis hojas. ¿Por qué? Porque te pares un momento, mierda, que creo que... Ya llega hasta la 130. Ok, pues una vez estando en la capa 1, lo que vamos a hacer es tratar de ir... Uy. ¿Qué pasa ahora? Verás. ¿Qué? Hay que bajar a la capa 1. Bueno, yo me encargo de quitar. Tenéis... Nos quedan hojas, ¿no? Josema, coge esto, lo embadurnas en aceite y te lo metes por el culo. Hala, baja al capa 1. Lo vas a hacer tú ahora, ¿eh? No, si tijeras esto da igual, ¿eh? Todo esto se lo perdería y ya está. Hala, baja al capa 1. Esto es peligrosísimo, ¿eh? Ah, exacto. ¿Y lo vas a hacer con hojas? Es que me ha asustado. Sí, en principio sí. Vale, pues Ángel, tú ponte desde allí y ve quitando. Que me cuentes mierdas, quita de aquí. Ya lo hago yo. Es que las hojas no spawnean bichos en la piedra, sí. Pero que la piedra, si la pongo así, no va a pasar nada. Ah, vale. Estaría guapo quitarle el agua ahora. ¿Llevas algo de valor? No sé. Iba a decir algo, pero no sé. Vamos a quitar las hojas desde allí, Carmen. Bueno, no, espérate. ¿Tú crees que...? Es que tengo que hacerlo de vez en cuando, si no me ahogo. ¿Ah? ¿Sabes? Voy a por... El agua ahoga. Ay, se me ha olvidado. Voy a por una cosa. Buenas tardes, caballeros, ¿cómo estamos? Tampoco hay ningún sitio donde pueda respirar. Ah, vale, sí, aquí. Voy cogiendo Ender pearls. Sí, la verdad es que estaría bastante bien. ¿Hasta la 1 has dicho? Sí. Ya decía yo que esto era en la 1. Sí, ahora lo sabes tú, listo, aparte. Me sonaba del vídeo de Alex el Capo. Me sonaba del vídeo de Alex el Capo. ¿Y por qué no lo has dicho antes? ¡Gilipollas! Porque tú eres el que se encargaba de esto. Y es tu culpa. Si algo sale mal ahora mismo, es tu culpa. Si algo sale mal es tu puta culpa, porque claro, es que... Te la vas a hacer tú sola la trampa esta, ¿eh? Vale, hay que bajar. Es que me voy a matar. Que el agua no llega hasta abajo del todo. Porque hay vacas y ovejas fuera de su... Nah, no. Uy, que me voy a matar. Pues, es la 1 exactamente. Échale un bloque de agua en otra... Josema, que al final de Minecraft el agua deja de salir. Ah, pero la capa 1 es... Ponéis en la capa 1. La capa 1 y sigues adelante. Fuck. Venga, Ángel, tú puedes, tú puedes. Ya está, la capa 1. Ya está. Los 130 bloques en dirección hacia la nada. 130 en dirección hacia la nada. Ay, Dios. No me pagan esto lo suficiente, ¿eh? Quita el agua. Voy. Estoy llegando otra vez al... ¿Me la juego? Va por culo. Madre mía, qué suerte que sé volar, que si no... Ay, qué malgastada es una elitra con mending en el tonto polla este. Soy bastante tonto, ¿lo sabéis? Le pega un espadazo a un cerdo y los otros han quedado en plan de... Y en plan de... Vale, ¿no? ¿Qué hacías en el Nether? Pues que he ido a por un mechero. ¿Para aquí? Joder. Perfecto. Maravilloso. Dos estas de hojas perdidos. Ya, bueno. Da un pico, anda. Sube. Salta. Ahí está, tonta aquí. Vale. ¿Quieres que te ponga ladrillo o algo? No. No, Carmen, no. A ver, tenemos suficientes hojas. ¿Cómo vamos a bajar, Ángel, si quitan los bloques? Poniendo agua abajo. O con una escalera de hojas. ¿Qué haces? Pero... No, que la ha quitado, que me he equivocado, no me esperaba. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Madre de Dios! Te veo bien, Ángel. He hecho ejercicio. ¿Sí? Ojalá pudiera decir lo mismo de ti. ¿Sabías que las torres del dragón llegan hasta abajo? Sí. ¡Como la braga de tú! ¿Qué? Nada, nada. ¿Novia? No, un cubo de agua. Por la puta virgen. ¿Has tirado agua? Sí. Vale. Esto es bastante tenso, la verdad, no te voy a mentir. No tiene que ser exacto, pero sí que nos va a servir para más adelante. ¡Hala! 120. ¿Estás seguro que es en esta capa, no? Tratar de irnos a capa 1. Uy, está Carmen viva. Hola, Carmen. Oli. ¿Tú te crees el panolo este? Exacto, pero sí que nos va a servir para más adelante en la granja. 28 se te oye demasiado, Cari. De nuestra isla del End, ¿ok? Puede ser con hojas. Vale, tienes que dejarte 130 bloques de la isla del End hasta la nada. ¿Te ayudo? Ya, eso estoy haciendo. Muy bien, Ángel. Te veo bien. Esto tendrías que hacerlo tú, ¿lo sabes? Yo te estoy dando instrucciones. Tú me has dicho que tú ibas a hacer todo lo que yo dijera. Ponme una mierda de episodio va a quedar. Si ni siquiera estás mirándome, ¿cómo lo hago? Que no, coño, que yo estoy viendo el vídeo, claro. O sea, este episodio básicamente es Josema se queda parado mirando a sitios. Básicamente. Mientras se escuchan nuestras voces y se oye como yo hago cosas. No os penséis. ¿Cómo podéis pensar eso? 128 bloques. ¿Qué es lo que se está viendo? Bloques más. Lo estoy imaginando yo. Con bloques de hoja, ok, vamos a contar. Queremos es alejarnos 32 bloques más. Vale, cuando llegues a 30, ¿vale? Tienes que alejarte otros 30. ¿Qué? Con bloques de hoja. Eso dice, es que pone 128 bloques. Y luego cuando lleguéis 128 os alejáis otros 30. Y yo en plan de... Vale. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32. Bueno, pues después de alejarnos 32 bloques más, vamos a hacer una plataforma de... Josema, dame tus alas. No tengo. Entonces lo que haríamos es usar un bloque como la Stone o como la Cobblestone o como la Andesita. ¿Hay alguien cerca de casa? Un bloque que los Endermans no puedan tomar y que sea un bloque sólido. Ya, 1, 2, 3 para acá y por acá. Ni siquiera tu fuego ha valido para nada porque se ha quedado todo esto. Casi me escaño. Y por acá sería 1, 2, 3, 4. Has estado muy cerca. Oye. ¿Qué más? ¿30 más ahora? 30 más ahora. Vale, pillo esto, me voy para abajo con Ángel, venga. ¿Sabes volar? No me tires. Qué mal rollo. ¡Te caes! ¿Tú no tenías vértigo? Uf. Ah, no, era Corey. Imagínate Corey haciendo esto. A mí lo que me da miedo es no poder subir por el agua y caerme al vacío. Ya. Porque soy capaz. Básicamente. El vacío. Así que si me dejáis, voy a ir haciendo poco a poco una escalerilla, ¿vale? Vale. Pero tiene que ser de hojas, ¿eh? No, pero me refiero... A ver, ¿cuánto has dicho? 30 más, ¿vale? 3. Voy a hacerla de dentro. 9. No, las estoy contando yo, no me las cuentes. Ay, tendríamos que haber puesto una marca donde yo empezaba. Ya. Aquí. Apártate, pasa para adelante. Esa es la plataforma de asesinato, ¿no? Ahí se mueren. Ahí te mueras. Un momento. 1, 2. Espera. 1, 2. Vale, voy a proceder al vídeo. Y 4. 1, 2, 3 para acá. Y por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora simplemente tendríamos... Vale. 30. Vale, aquí. Vale, Ángel. Ves poniéndole hojas al lado de esto. Espera, que creo que lo he cagado, que no puedo poner aquí un bloque. Vale, voy a poner esto. Que me he equivocado. Vale, aquí está, aquí, a partir de aquí estos son 30. Vale, ¿qué? Ves poniendo hojas alrededor de esto. Aquí un momento que le tenía que dar al shift y le he dado al espacio. ¿Alrededor de esto cuánto? Ahora te lo digo. Que no es terminada nuestra plataforma donde está ubicada de hojas. Todo es bueno, pues una vez terminado de poner 1.14.2, ¿no? Sí, espero que sí. 1.14. ¿Poner hojas? ¿1.14? Sí. Punto 2. 1.14, no hay de 1.14.2. Eso a lo mejor no funciona. Bueno, habrá que probar. Haré una plataforma tal que así. Y lo siguiente. Espérate. 2, 3. A ver. No, esto se puede averiguar así. ¿Cómo era lo de...? Calla, estoy mirando. ¿Estás haciendo la de... GN en Bonn? Cierto pelo game. Cierto pelo, naranja, Endermans, 1.14, vale, así lo veo también. Pásame hojas, Ángel, y te ayudo. Hay que poner... ¿Cómo es lo de los cuadros esos que me dijiste tú? F3, F3 más G. F3 más G, F3 más G. Los cuadros me dijiste chunks. F3 más G y te sale. Oigo... Hay que hacer el chunk entero, ¿no? Claro, pero no estaremos en... No está cuadrado esta mierda. Ya me imagino. Pero da igual, ¿no? Sí, en principio daría igual. Si lo haces de la misma altura y anchura que lo suyo, esto da igual, ¿eh? Pues pásame hojas. No, espera. Tengo hojas. Yo no, pero voy a buscar. Toma, tengo... Ahí. Bueno, sí, trae hojas. A ver... Te queríamos... Una vez terminado de poner... 1, 2... hojas nos quedaría una plataforma tal que así. Y lo siguiente que... No tenéis ni idea de Kruger. Pues una vez terminado de poner hojas nos quedaría una plataforma tal que así. Y lo siguiente... Traigo todas las hojas que tenemos, ¿eh? Son 5... ¡Oh, fuck! He cometido un error. ¿Te vas a morir? Que no sé frenar. No, pero que no sé frenar. Sí. Cuando llegues aquí, haz vueltas. Ya, pero no es tan exacto como tú crees. Nada, ya estoy llegando. Jolín, las elitros. Y alrededor son... Lo que queríamos es por este camino ampliarlo. Vamos a poner 3 de ancho y 10. Y lo siguiente queríamos es, una vez terminado de poner hojas... Necesito que me pesques, Josema. Creo que van 4 aquí. Dos, 3, 4. Vale. ¿Así? Eso es uno más, ¿no? ¿O eso está aquí? Sí, va así, va así. Tienes que recargas eso. Aquí son 5, hemos contado antes. 1, 2, 3. Créditos al youtuber este que nos está haciendo el tutorial. Sí. Gracias a cierto pelo, Gami. ¿Te imaginas que es calvo? No te metas los calvos, ¿eh? Sí, yo lo mismo acabo así. Sí, yo también. Ya, bueno. Qué miedo, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No te gustan los calvos? No es eso, sino que me estaba acercando a lo del agua. ¡Ya! Ahora cámbiame de tema, ¿eh? ¡Cambia! ¡No! Esta te paga el injerto de pelo en Turquía, ¿eh? Calvofóbica. Mentira. Por eso no saludes a mi padre cuando te ve, ¿eh? Por eso no come atún. Mentiroso. Por eso no comes a su lado, porque por si te pega algo. Mentira. No me esperaba esto de ti, mi amor. Por eso nunca se baja los pantalones para enseñar el culo. Aquí hay que poner 3, Ángel. Tú un lado y el otro, va. ¿Hasta el final? Sí. Pero eso no hace falta, eso es solo para... Para hacer bonito, ¿eh? O sea, eso es solo para no caerse. Por eso. Bueno, pero... Que si le ponemos 3, la guacha baja. Porque si le ponemos una fila, se caga. Aparte. Pásame hojas, primo. No me quedan tantas, ¿eh? Pues... No te quedan tantas. La pregunta es cómo vamos a hacer la bajada. Porque es que yo intento hacerla, pero es que no puedo. ¡Con elitras! Se baja y se sube volando. Pues ya os aseguro que yo no me iré a la trampa de Endermans. ¡Ay, qué cobardica! Hasta que no le pille truco no voy a hacerlo. Carmen es una gallina. No te voy a decir que no, ¿verdad? Que me pongo en plan macho ibérico y defiendo a mi hembra, ¿eh? Como cuando Jesús. No sé, no me acuerdo. Que estábamos saliendo de lo de... Harry Potter, la siguiente. Y sí, estaba corriendo él. Y te dijo, no sé qué, Josema, y yo, ¿qué le estás diciendo? Que te pego, ¿eh? Ah, sí. No sabía que era él. Hostia, que me gritaron de fondo en plan de... Chema, mameluco, algo así. Cabrón, algo así. Algo así me llamaron. Y de repente te ves a Carmen girarse en plan de... ¿Quién le ha dicho eso? Que le reviento. Y yo en plan de coño. Mameluco. ¡Oh! Hay una mala noticia. ¿No te quedan más hojas? Exacto, hay que usar las hojas de mierda. Tengo yo 4. Ya, o sea, yo tengo hojas, pero son de otro tipo. Bueno, hay más hojas, quieras o no, Ángel. No, allí no. En la parte de arriba, Ángel. Que no queda más. Ángel. Ya, pero... ya, olvídate de ellas. Se acabó, ya está. Vale, me vas a traer... Hasta luego. Sí, madre mía, está todo controlado. Tráeme, Ángel... A ver qué más va a poner. Nos queda poner 1, 3, 3, 6, 10. Vamos a colocar 1, 2, 3 y 4. Al final del camino... Me vas a traer vallas de madera... de 3 justo arriba de él. Me vas a traer vallas de madera, me vas a traer... Es que no sé aterrizar todavía. Vallas de madera, bloques de madera y necesitamos más hojas. Vamos a hacer así como unas escaleras, ¿verdad? Sí, sí. Donde van a venir a subir nuestros Endermans. Voy a por más hojas. A ver, tengo 90 hojas. Justo arriba, ¿ok? Vamos a colocar 3. Suficientes, cabrón. Ah, vale, ya está. Y las vamos a... Se vas a traer también las trapdoors. Por aquí vamos a rodear y vamos a hacer... No he hecho trapdoors. Pues te he dicho que trabajarás. Bueno, tengo un montón de... Que tengo maderas de sobra para hacer lo que haga falta. Bueno, dame también... Dámelas a mí. Vamos hasta allá, ¿no? Sí. Sí llego. ¿Llegas o qué? Toma, te dejo las hojas y yo hago las trapdoors y tal. Vale, déjame la madera y las vallas. Venga, va. ¿Qué quieres que haga ahora? A ver, que voy a adelantar un poco el vídeo. Vamos a colocar 2, 3. Vamos a hacer nuestro centro, que es para nuestro cofre. Perfecto, por acá tenemos una gota de alcohol, es bolinga, una nube vaporón, un cubito de hielo frigote y germón, la contaminación. Vale, Ángel, pues vida. ¿Qué? Consígueme Ender pearls. Carmen. Yo 7. ¿Solo? Sí. Ender pearls. Va a hacer falta muchísimas más. Por eso. Para llamar al endermite. De mientras lo dejo aquí en el este, ¿vale? Estas. Esto no es simétrico, Josema. Ya, sé que no es simétrico. El azul que era azul. No, que no es simétrico. Ya, no lo es. Bueno, ¿te parece bien esto? En el vídeo no es simétrico, así que yo me rijo por el vídeo. Oh, vale. ¿Seguro que la plataforma de vídeo no es simétrica? Busca la parte... Ah, vale, no lo es. Me callo. Pollas. Está a tope con las motos, ¿eh? Sí. Vale. Aquí le vamos a poner una, aquí le vamos a poner otra. Joder, Carmen, están matando Enderman, ¿verdad? 3 por 18, vamos a colocar un muro de 2 y 4. Al final del también 18, vamos a colocar 1, 2, 3 y 4. Ah, que es por la parte de fuera, primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esto es el 18. Buah, tío, ¿sabes lo que he soñado hoy? Que me enfrentaba contra una especie de pulpo. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Al final del camino de 3×18 ¿qué vamos quieres a colocar? Dime, ¿qué? Vale, necesito que me cuente... Ay, lo estás haciendo tú esa parte, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Un muro de 2×3. Chaval, voy por delante. Vale, voy a poner yo las hojas. Sí. ¿Qué estás quitando? No, no, vale, estoy poniendo. Vale. De madera. Dame las hojas. Y vamos a poner hojas justo arriba de él. Vamos a hacer así como unas escaleras, ¿ok? Donde van a venir a subir nuestros Endermans. ¿Qué? Y vamos a colocarle unas trapdoors justo arriba, ¿ok? Vamos a colocar... Ah, espérate, que me he equivocado. Las hojas no van así. No, ¿cómo que no? No, no, las hojas no van así. ¿Que sí? Que no. Cuidado. No. ¡Quítate! ¿Que no van así? Que van así. ¿Que no, Josema? ¿Que lo has hecho mal? ¿Ves? ¿Así? Ah, que lo habías puesto... Vale, vale, vale. ¿Has puesto una de más, Panolo? ¿Tienes las trapdoors o las tengo que hacer? Las tienes que hacer. No, 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 las hago yo en un momento, creo. ¿Crees? ¿Crees? Pues dame las hojas. ¡Ahí, dame las hojas! Toma. ¡Oh! ¿Cómo se hace el trapdoor? ¡Oh! Suéltalas. ¿El qué? Las hojas, que las has cogido otra vez. Trapdoors, 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 trapdoors. Uy. Cuatro, no, eran unas más, creo. 6, sí. Madre mía, Ángel, pero ¿tú sabes la cantidad de experiencia que vamos a sacar con esto? Sí. Es impresionante, ¿eh? La ciencia lo hace realidad. Los muros, vale. ¿Qué falta? Ya, aquí sobra... Voy a por... Ángel, ¿llevas la Shulker box? No, no llevo nada. Pues dame, yo voy a hacer la Shulker box y subo esto a por las... Pero échame para hacer los muros, mierda. Que no tengo, para hacer los muros, que está arriba. Bájate la Shulker box aquí. Eso voy a hacer, voy a bajar la Shulker box. Espera. Que como un poco, a ver si me voy a matar. Madre mía, las elitras cómo están. Ojalá te caigas en el aire. Pero cuando ya... Pero cuando no, cuando ya ceja las cosas aquí. ¡Uy, cómo me he quedado de vida! Tres trapdoors y las vamos a cerrar. Vale. Por aquí vamos a rodear y vamos a hacer un muro de 2×3 de hojas de este lado y de este lado también, ¿ok? Vamos a colocar 1, 2, 3, perfecto. Y por aquí enfrente vamos a colocar un muro de 1, 2, 3. También vamos a colocarle trapdoors, vamos a ponerlas por aquí y también las vamos... Espérate, ¿has ido a por...? Ya tengo los muros. Ah, vale, pues voy a ver qué más. Vamos a cerrar. Ahora vamos a hacer la zona de recolección. Esto vamos a ir aquí a un costado y vamos a poner un cofre doble. Hostia, eso sí que va a ser más complicado. Más madera. ¡Más madera! Esto es la guerra. Motherfucker. Trapdoors. Pero esto es a la altura. Ah, no. Con altura. Ah, no, sí, es con altura. Toma, trapdoors. ¿Tú crees que...? Espera, que me he equivocado. Fuck. Ahí está abajo, ahí abajo. Sí, no, así está bien, Así. Vale. Muy bien. Por Dios, que no me caiga. ¡No! ¿Te has caído? Lo veremos dentro de poco. Ahí va, se me ha caído un cofre. No pasa nada, Josema. Hazme un cofre, Ángel. Te voy a hacer una mierda. ¿De qué te rías tú? ¿Qué haces con hoppers? ¿Qué haces con ese cofre, Josema? ¿Qué haces con eso? ¿Tú no estás viendo el mismo vídeo que vas tan adelantado? Pues a ver si lo adivinas, ¿sí? Gilipollas. Venga, hombre. Hacemos un matrimonio de ancianos, hombre. Estamos casadísimos ya, Ángel. A mí ya no me cuentes rollo. Esto eso es con Pablo. Claro, ahora quita. Muy bien, ¿eh? Así se hacen las cosas, ¿verdad, Ángel? Ahí te quito el de debajo. Pollas. A ver qué más hace falta. Doble, que es el que... Los Endermans, cofre doble, las de estas. Alfombras, vamos a colocar. Voy a poner alfombras. Yo voy a por los detectores. Yo te quiero enseñar. ¿Para qué cojones son los detectores? Buena ponga. Ay. Buscar por aquí 6 detectores de día. 6 detectores, muy bien. De noche, perfecto, ahí está. Esto lo tenemos así, ¿no? Y por aquí vamos a colocar un muro de piedra por aquí, muro de piedra por acá, muro de piedra por aquí, muro de piedra, que no vocalizo, muro de piedra por acá. Y vamos a colocar una puerta de valla por aquí. ¿Cómo? A ver. Ahí va, perfecto. Por acá, muro de piedra. Algo falla aquí. Sí, lo hemos hecho uno más de alto. Me cago en tu... Uno más. Pero bajan las tradas y ya está. O no, espera, un momento. Que no. Que sí. Que no. Ah, no. Es el muro el que hay que bajar. Pero... Sí, aquí tienes que bajar el muro. ¿Y las estas? Pero a ver, entonces esto... Espera. El muro va aquí. ¿Dónde? Ahí. ¿Ves? Vale. Así, ¿no? Vale. En principio sí. Uy, espera. Vale, a ver cómo más... ¿Qué más? Por aquí... Vale, tenemos que poner un muro de piedra... No puedo pasar yo. Tenemos que poner un muro de piedra aquí, un muro de piedra aquí... Échame más muros de piedra. Échame los muros de piedra. Espera, que no puedo pasar. Quita. Tienes que ponerle uno aquí. Ahí, así. Muy bien, Ángel. No, esto es muy ancho. Que no, no es así. No, es donde las... Es encima de las cacharras estas. ¿Seguro? Sí, es que este muro de aquí sobra por la esquina. Techito de 5x3. Ah, pues que es verdad, güey. Aquí. Joder, macho, Ángel, hemos acertado hasta el color de la valla que ha elegido el chaval. Es que somos los putos. Nos falta la puerta. ¡Uy! ¿Te has asustado? Hombre, claro. No te va a pasar nada a ti. A la altura de nuestros muros de piedra, ¿ok? Sería tal que aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y también... Vale. Hay que hacer el techo. Voy a por el techo. Tú con el siguiente paso. Alfombra aquí, alfombra allá. Maquíllate. ¿Tienes alfombra? ¡Alfombra! Está en el azul. No, pero las tendrá él. Ah, sí. Oh, fuck. Déjame el pico de piedra. Toma, alfombra. ¿Dónde se ha movido? Nuestros muros de piedra, ¿ok? Sería tal que aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y también por esto acá se hace con losas, no con piedra. Ah, vale, estás con losas, vale. Nada, toma, toma, toma. Losa. ¿Me echas el pico, por favor? Échame la alfombra. Y no me lo puede echar de la manera lógica, no. Tiene que seguir... Venga ya, hombre. Deja de quejarte ya, Ángel, hombre. A ver, ¿cómo es esto? Vale, ¿qué más? Ahora vamos a colocar esta también. Tú estás poniendo arriba de nuestras alfombras, vamos a colocar más alfombras para que funcione, ya que si lo saco del creativo no funciona. Entonces vamos a poner aquí una pequeña plataforma, ¿ok? Donde vamos a intentar... Vale, voy a hacer José, yo... que esto lo hemos hecho mal. No. ¿Por qué está mal? Esto está mal. Pues quitar las hojas esta y ya estará bien. Pero esto no está como lo tiene en el vídeo. ¿Cómo que no? ¿En qué falla? ¿En qué falla? Bueno, si no, si sale mal siempre lo puedo hacer en creativo. ¿Pero qué falla? Yo creo que esto no está bien. Pero si está igual que el vídeo. No, no exactamente igual. Funciona, entonces vamos... ¡Oh, anda! Vale, ya sé nuestro problema. Ya sé. Esto no está igual. Mira, hacemos así. ¿Que es de dos esto o qué? ¿Pero era de dos? ¿No era de tres? Pon ahí hoja. Vale. ¿Te acuerdas cuando yo he puesto uno de más que tú me has dicho? No, está bien, pues no. Te habías equivocado tú. No, es que tú me lo estabas haciendo raro. Así. Te había equivocado tú. Ya está, bueno, la culpa siempre es del tonto, ¿eh? Pues sí. Pues sí, eso claro, es que son gilipollas, mira. Vamos a poner aquí una pequeña... Así que vamos a hacer esto por aquí, esto por acá. Vamos a hacer una pequeña plataforma. Vale, voy a hacer la plataforma. Carmen, ¿cómo vas con las Ender pearls? Llevo... Cuidado, Ángel. 6 y 5, llevo 21. No me pegues, que hay que hacer una segunda capa de alfombra, no de piedra. ¿Qué haces? Ponle la capa, va. Uy. Un espejo, me voy a caer. Vale. Esta segunda, la segunda capa. Los carriles, Ángel. Ya veo, espera. Ay, ¡puta madre! Tenemos la etiqueta. ¿Habéis traído etiqueta? Yo no. Ay, pues se nos olvida la etiqueta. Llevamos 53 minutos. Plataforma por aquí. Les recomiendo un bloque de... Voy haciendo la plataforma, voy a por la etiqueta. Vale. Y ya de paso voy a coger tus alas. ¿Pero por qué mis alas? Porque tus alas tienen mending y de todo que las estoy gastando, las mías se me van a romper. Y no me hace ninguna gracia. Pues luego te vas a buscar tus putas alas y ya está. Pues no, Josema, no. Pues ¿te voy a quitar las tuyas? ¿Pero dónde teníamos etiquetas entonces? En la mesa de encantamientos. Vale. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo llamamos al Endermite? Ya sé, un hombre ingenioso. Vayamos a llamarlo Cebo. Vaya. Sorpresa. ¿Te parece bien? Ay. Paciencia, Carmen. Jolín. ¿Algo que decir, Carmen? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? No te he escuchado. Hala, ya está. Uy, las alas. Si hace falta algo, decídmelo ahora, ¿eh? Que estoy aquí. En principio nada. Solo tu carisma y tu valentía a la hora de traer de... Irrompibilidad 3, reparación. Esto te las cogí con el creativo. Irrompibilidad 3 la he pejado y la de reparación igual. Uff, es que me cuesta tanto creerte. Coge la caña y te pones a pescar, campeón. Mentiroso, chaval. Uy, me voy a poner a volar por el Nether. Oh, pero... No, no, no. Vale, las Ender pearls. Tengo 15 y 16. Perfecto. Salta al vacío y yo te cojo. Una mierda. Ya voy, Carmen, ya voy. Ya subo, ya estoy, yo estoy arriba ya. Gracias. Es que como te mueras con mis alas puestas. Ya estoy, no, Carmen, no, no, no. Dame. Uy. ¿Solo esa? No, vale. No, gracias, ya está. Vale. ¿Qué pasa si me muero con tus alas puestas? ¿Qué me vas a hacer? Que me vas a dar. Me vas a dar dos pares idénticos. De creativo. Ay, no. Vale, aquí va el bicho, ¿no? Sube con... Ay, no me he traído la armadura, soy imbécil. ¿No me podéis dejar bajar con creativo? Vale, Carmen, te vamos a hacer bajar. Vale, 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 no te muevas. Gracias. No me muevo. O con el TP, lo que veis. Sí, sí. Bien. Ya soy feliz. Bien. 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 It's a me. ¿Cómo se sube ahí? Por aquí. Ah, vale. Esto después tendremos que quitarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo esto hay que quitarlo todo. Carmen, aquí. Ven que tú vas a poner al Endermite. Ay, wow. Venga, Carmen, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. ¿Tenemos la vagoneta? A ver, la tiras tú. Sí. Es que tú eres la única que va equipada. Venga, salta, salta. Vale, salta. Métete ahí. Al agujero. Y coloca... pero que no hay. No hay. La llevo yo, la llevo yo. No, escalera. No te preocupes, no te preocupes. Ya te subiré yo. Ya te subiremos. Venga. Por cierto, vale, Ángel, toma, espérate. Toma. Has traído la ninta, pero ¿le has puesto nombre? Sí. Claro. Vale. Pues si te he dicho que le he puesto cebo. Ah, ¿le has puesto cebo al final? Claro. Esperaba que no me hicieras caso. No me gusta, tíralo al vacío. A la Carmen. Así hasta que aparezca. ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ale TP! ¡Ale TP! Carmen, te hago TP. No te muevas, ¿eh? Vale. ¡Que lo tenemos! Uy, pero si ha sido absurdamente rápido esto, normal. Ponle la etiqueta, ponle la etiqueta. Ah, no, había que ponerse la... Vale, vale, no pasa nada, pasa nada, pasa nada, pasa nada. No, que pueda ahora, que pueda ahora. Luego no, que no, tiene no, que bajar. ¡Échame la etiqueta! Espera. Ya está. Ángel, la... Uy, uy, uy. ¡No! ¡Pero tú eres... ¡Josema! ¿Qué etiqueta le has puesto? ¡Josema! ¡La madre que te trajo! ¿Pero tú sabes lo que cuesta hacer eso? Tira por otra. ¿Tú sabes lo que cuesta poner un endermite, eh? Échame las perlas. Pero tú sabes la absurda suerte que hemos tenido de que salga un maldito endermite a la tercera. Podemos tener suerte. Y lo matas. Tira. Pero tú entiendes. Tira. Pero tú entiendes lo que acaba de hacer. No te pienso ayudar. Te lo pones tú. Vete a la mierdísima, chaval. Pero hay que ver que lo ha matado. Venga. No, no pienso ir. Vas a ir tú. Yo no voy a ir a por más etiquetas. Dame las alas. No te voy a dar ninguna alas. ¿Dame las alas? Toma. Vea por él. ¿Y será posible? Dame cohetes. Madre mía, pero ¿cómo lo matas? ¡Que me des cohetes! Segunda, o sea, a la primera. Es que ha salido como la tercera perla del Ender. Esto no pasa. De normal la gente se gasta stacks y stacks y stacks y lo va y lo mata. Madre de Dios. Eres como David López, no aguanta las bromas. Es que de verdad, y lo ve y lo mata, es que por favor. Pero completamente incomprensible, ¿eh? Ya no, 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 haga ya. Llevábamos el episodio Ángel, terminado. ¿Te acuerdas la conversación, Ángel? ¿Qué conversación? Ya está. ¡Ay, va Dios! ¡Ay! Yo paso de coger más etiquetas. Ah, tenemos un problema. ¿Le puedo poner nombre a la que digo? No tengo niveles. Tienes que ponerle nombre. Ya, pero no tengo niveles. Pues... haz algo. Ay. ¿Dónde está? Es que lo mata. Ay, no tiene niveles. Es que no... I love you. A la tercera, nos había salido a la tercera. Esto no pasa en ningún solo sitio del mundo. ¿Tú sabes la de tiempo que vamos a estar ahí? Carmen, vea por perlas. Esto no pasa nunca, ¿eh? Pero si qué va, hombre. ¿Eh? Ya, pero con 2 stacks no va a dar. Es que no, es que la probabilidad es como de un 1 partido 100. Bueno, pero vamos a tener fe en ello. Ya. Te va a encantar la etiqueta. Ya verás como a mí me da igual como lo hayas llamado. Pues soy una persona madura. Que la hayas puesto antes. Nada, no le he puesto nada. Muy bien, así me gusta. Es un llorica, señor este. Tendría que haberle puesto Furby. Eso tendría que haberle puesto. No, eso... No pares. Sigue, no pares. Que no puedo, que esto te... Ya está, ya lo tienes. ¿Ves? ¡Hala, a volar, gilipollas! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, Josema? Que estaba viendo el vídeo. ¿Qué haces? Vamos a ver. Recuérdate de tus elitras. Ya lo sé. Estaba viendo el vídeo, no estaba jugando a Minecraft. Bueno, pues has perdido tus alas. Se va a acabar el episodio y ya no vamos a jugar hasta bastante tiempo. ¿Has perdido mis alas? O sea, tus alas. ¡Quítate de en medio! ¡Corre, Carmen, sal de aquí! ¡Que no puedo! ¡Ay, va Dios! ¡Aparta! Se ha acabado el episodio, señores. ¿De Enderman?